Los grupos, las comunidades tienen todo el derecho de ocupar el territorio nacional, y por más que sea difícil la zona donde la ocupan, el Estado tiene que llegar. Encontramos un Estado bastante obeso, bastante acostumbrado a no moverse de la capital del Perú, un Estado donde el peso de la burocracia está en la capital del Perú y no donde tiene que estar, en la frontera, en las zonas del interior, en las zonas altoandinas. Por ejemplo, Mazocruz. Hace poco supimos que Mazocruz... ¿Alguien es cerca de Mazocruz acá? Yunguyo, claro. Bueno, Mazocruz ha estado con, creo que menos 10 grados centígrados bajo cero. 12 grados, ¿no? El día de ayer hemos llegado con ayuda a Mazocruz. Y tuve la actividad en Arequipa, si no quería pasar a Mazocruz, porque cuando he trabajado en Chayapalca, yo he vivido más de un año en Chayapalca, también he tenido la suerte de dormir en Mazocruz, cuando estaba el batallón de ingenieros número 4. Entonces estábamos allí y me acuerdo que una vez, un 24 de diciembre, venía de Juliaca, se me malogró el carro en Mazocruz, así que de ahí hemos tirado plancha hasta Santa Rosa, ¿no? Y la temperatura era menos 15 grados más o menos, ¿no? Entonces, si uno se quedaba parado podía congelarse, entonces había que seguir hasta Santa Rosa con los soldados. Así es. De ahí viene pues ya la costumbre de correr también, ¿no? Entonces, quiero decirles a ustedes de que estamos haciendo que el Estado bote esa grasa, vuelva a ser un Estado atlético, porque esa es la condición del país, del Perú. El Perú no es una mesa de billar, no es plano. El Perú es un país para hombres y mujeres fuertes, que ya nos han enseñado en el pasado cómo han dominado, conquistado y administrado el territorio, tanto la costa con sus arenales calientes en la época del verano y la falta de agua, las zonas altoandinas, donde las temperaturas son extremas, hacia arriba o hacia abajo, y donde la vida es muy difícil. Y también en nuestra Amazonía, en nuestra selva alta y nuestra selva baja, donde efectivamente es muy difícil vivir, y normalmente uno vive a las orillas de los ríos. Bueno, ese es nuestro territorio y tenemos que cumplir como Estado de estar presentes en todo el territorio. Y yo lamento mucho que ahora en el año 2012 estemos recién cumpliendo con las comunidades pobres, con las comunidades del interior, con lo que es sistemas de agua, desagüe, alcantarillados. Esto se debió haber hecho hace décadas para justamente consolidar la cohesión del país, la unidad territorial y una visión conjunta de lo que queremos los peruanos y las peruanas para el futuro de nuestros hijos. Lamento que el Estado haya demorado tanto como lo estamos viendo ahora, y que no es excusa que uno viva en la punta del cerro para que el Estado no llegue allí. Tenemos que llegar allí. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Esa es la inclusión social. Que logremos que el Estado toque a las comunidades más pobres y les devolvamos la esperanza y la fe de vivir juntos, en paz, a través del diálogo y sabiendo que juntos defendemos nuestra patria. Con patriotismo, con amor por el Perú, y entendiendo que todos somos iguales, no hay ciudadanos de primera o segunda categoría. Eso tiene que cambiar. Es por eso que esto que damos es un crédito suplementario de 2.000 millones de soles. Ahora en esta mesa hay 205 millones de soles, pero la transferencia ha sido de 2.000 millones de soles, porque estamos incluyendo allí la ampliación del programa Pensión 65,
la ampliación del programa Juntos, la ampliación del programa Cuna Más, y de esa manera llegar con estos programas que ya se han iniciado, llegar a todo el territorio nacional. Esa es nuestra gran preocupación. Por eso hoy día los reuníamos y les estamos dando este presupuesto, además de su Foncomún y todo lo que le corresponde como alcalde, para que no se paralicen las obras, para que ustedes sigan avanzando con la inclusión social en su jurisdicción, trabajando de la mano con sus comunidades, rindiendo cuentas a su elector, a sus comunidades, más allá de colores partidarios, más allá de camisetas políticas. Aquí terminaron las elecciones y ahora todos estamos con la camiseta del Perú, con la camiseta de trabajar por nuestros electores, por nuestras familias, por nuestros ciudadanos. Por eso es que me da mucho gusto tenerlos aquí y decirles que vamos a seguir trabajando lo que es para nosotros importante, lo que es el agua. Tenemos que juntos embanderar el liderazgo, embanderar la política hídrica del país. No podemos permitir que el pueblo peruano siga sufriendo este estrés hídrico de ver cerca el agua pero no tenerla. Tenemos que hacer llegar el agua a sus casas. El día de ayer he estado, por ejemplo, en Arequipa y hemos inaugurado una planta de tratamiento de agua que en la primera etapa va a poder abastecer de agua a 250 mil viviendas. Eso es fundamental. Arequipa tiene una población aproximadamente 900 mil familias, casi ya está llegando al millón, y tiene un tercio que no tiene agua, un poquito más de un tercio. Bueno, en esta primera etapa esperamos cubrir más del 90% ya del abastecimiento total de agua, pero Arequipa va a tener, en la segunda etapa, va a llegar a 750 mil viviendas esta planta. Por lo tanto, creemos que es un logro importante, en este caso para Arequipa, y seguiremos avanzando en todas las regiones para que todos los peruanos y peruanas tengamos nuestra agua, tengamos nuestra planta de tratamiento. Y también vamos a avanzar en el tema de la electrificación, que un alcalde lo dijo con mucha sabiduría, porque otro de los problemas que tenemos en el área rural es la electrificación. Así que tenemos que trabajar de la mano con los alcaldes por la electrificación. Trabajemos juntos, porque a veces sucede que en jurisdicciones que tienen canon, frente a otras que no tienen canon, las que no tienen canon, no, y las que tienen canon no se llevan bien. Y eso afecta a los proyectos de integración, de electrificación rural, porque hay que pasar con los postes por las jurisdicciones de los diferentes alcaldes. Tenemos que trabajar juntos para también avanzar en el tema de la electrificación rural. Me da mucho gusto que hayan alcaldes hoy día de las zonas del Braem, una zona que necesitamos pacificar, como le hemos pacificado la zona del Alto Huallaga, y de ahí consolidar la pacificación de esta región del Braem, como ya lo estamos haciendo con el Alto Huallaga, para poner en valor el Braem, para que haya más dinero, haya más inversiones, haya más circuitos económicos dentro del Braem. Me da gusto que esté acá el alcalde de Yochegua. El día sábado, me parece, estuve en Pichari y sabía que había una reunión de alcaldes y autoridades comunales en Yochegua. Hablé por teléfono con ellos. Me hubiera gustado estar ahí. Tenemos que coordinar mejor las cosas para también tener la oportunidad de poder conversar con las autoridades del Braem que estaban reunidas allí. Y decirles que su gobierno no va a dejarlos solos a ustedes construyendo el desarrollo. Lo vamos a construir juntos, trabajando con todos los sectores del Estado y conversando como lo estamos haciendo aquí, en su casa de gobierno, o en el local municipal, o en la plaza de Yochegua, Pichari, Santa Rosa, o donde ustedes lo digan. Conversaremos para resolver los problemas que le aqueja a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras comunidades. Por eso es que estamos trabajando así. Asimismo, hemos inaugurado ya el Fondo de Inclusión Social Energético, que es el FICE, que es la fórmula para llevar el gas barato. Es un subsidio de 16 soles por balón de 10 kilos de gas, de GLP,
que va a aliviar a la familia peruana que vive en la extrema pobreza. Lo hemos iniciado en la convención en Quillabamba, porque obviamente es el reconocimiento a la zona de origen del gas. Pero esto, en esta primera etapa, lo vamos a expandir a 650 mil familias. Y ya le hemos puesto la meta al ministro Jorge Merino para que llegue a 1 millón de familias a fin de que podamos resolver la problemática que hoy día hay el gas y darles gas barato a las familias pobres del país, a las familias que hoy día necesitan urgentemente su gas barato. Y eso es un compromiso que vamos a honrar. Por eso quería decírselo a ustedes, porque es a través de los alcaldes que tienen que inscribirse para poder focalizar, empadronar a su población a fin de que puedan tener este subsidio que otorga el FICE. Eso ya mismo, ya lo hemos iniciado en el Cusco y esperamos trabajar de la mano con sus alcaldes para identificar y beneficiar a las familias más pobres. Asimismo les estamos dando, dentro del programa del FICE, una cocina con un baloncito de 10 kilos, con un balón de gas. Una cocina de gas con su balón de gas. Quiere decir que el primer balón de gas lo ponemos nosotros. El segundo, vamos, ya compartimos el gasto con el usuario. Y de esa manera, ayudarlos a aligerarles la carga del costo de vida y que ese dinero que se ahorran por balón de gas pueda servir para darle algo más a nuestros hijos. Esa es la política de inclusión social que queremos trabajar con ustedes. Asimismo, trabajar el tema de los programas de becas, beca 18 y las becas internacionales de posgrado, orientadas a las zonas pobres del país como el Braem, Ayacucho, Apurima, Huancavelica y las regiones que están aquí presentes que tienen bolsones de pobreza o bolsones de desigualdad. Hoy día tenemos prácticamente 6.000 becas ya en beca 18, que está marchando bien, y estamos ofertando aproximadamente 2.500 becas de posgrado en el extranjero para los chicos con talento de familias pobres que no tienen la oportunidad de hacer un posgrado en el extranjero. Pues con esta beca van a poder salir a diferentes países del mundo a hacer su posgrado, a hacer su doctorado, con la única condición que al término de sus estudios trabajar al Perú, a su pueblo, a su distrito, a su provincia, por un número de años para contribuir al desarrollo de sus localidades. Eso también es parte del camino de la inclusión social que queremos desarrollar de la mano con todos ustedes. Por último, simplemente decirles, lamento que estos temas se hayan retrasado tantas décadas de olvido, tantos años en los cuales la población ha vivido en condiciones bastante difíciles. No creo tener la panacea, no creo poder resolver los problemas de la noche a la mañana, pero juntos vamos a resolver estos problemas. Y como dije hoy día en la mañana, un grupo de empresarios, solos de repente podemos avanzar un poco más rápido, pero juntos vamos a avanzar más lejos. Muchas gracias. Las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, quien hoy es testigo de la...